Muy buenos días. Vamos el día de hoy a utilizar este tiempo, este espacio de la conferencia para llevar a cabo un acto relacionado con la CEPAL, que tiene que ver con la política de desarrollo social que se aplica en nuestro país y en otros países de América Latina, del Caribe, y nos da mucho gusto tener a personalidades que van a ser presentadas ahora, tener representantes de estos organismos, sobre todo de CEPAL. Pedirles que luego de terminada la conferencia, la ceremonia, este acto, podamos con los medios de información llevar a cabo en la segunda parte la sesión de preguntas y respuestas, teniendo de invitados a personajes tan importantes, mujeres y hombres de esta organización, para que también sean testigos de cómo se garantiza en nuestro país, en México, el derecho a la información. Entonces, comenzamos. Yo tomo mi lugar. Tiene la palabra la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. Muy buenos días a todos, a todas, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, secretaria María Luisa Albores, querida Marina Arismendi, Luis Felipe López Calva, señor Marcelo Ebrard, canciller, ministras, ministros, altas autoridades, representantes del cuerpo diplomático, querido Antonio Molpeceres, representante residente del Sistema de Naciones Unidas, colegas de Naciones Unidas, amigas y amigos, amigas todos. Nos reunimos hoy en este edificio centenario, que es pieza enorme de la historia de este país y de la patria que compartimos. Estas paredes monumentales han sido testigos de casi 500 años de trayecto a través de un, a veces luminoso, a veces trágico, de este pueblo generoso y cálido, mi pueblo. Gracias, señor presidente, por abrirnos las puertas. Esta historia viva de México, porque en este majestuoso Palacio Nacional nos damos cita para compartir entre 28 naciones de América Latina y el Caribe que vienen a escuchar la voluntad transformadora de este tiempo mexicano y la nueva relevancia que México está dando a la política de bienestar, con programas integrales que convierten a las personas en sujetos de derecho, que son participativos, integrales, progresivos, que alcanzan a 23 millones de personas, como nos dijo ayer nuestra querida secretaria. Agradezco a su pueblo, al Gobierno de México, por el trabajo vertido por esta secretaría y su equipo en la organización de esta tercera Conferencia Regional de Desarrollo Social que hacemos en conjunto con el PNUD, que aquí nos acompaña. México toma la presidencia, señor presidente, por 2 años más, y yo quiero agradecerle a Marina Arismendi porque hizo 2 años de un gran liderazgo el Uruguay bajo la coordinación de Marina. Quiero extender nuestra gratitud a todas las delegaciones que viajaron largamente y quiero en verdad reconocer sobre todo a las del Caribe, porque les cuesta mucho llegar en medio de tanto huracán, esa es la verdad. Digo, no es por nada, ¿verdad? 28 países han dicho hoy presente, una muestra emocionante de la pertinencia y voluntad colectiva por acelerar el paso hacia el logro del bienestar social, universal y igualitario. Porque hay una urgencia, de sacar a 184 millones de latinoamericanos y caribeños de la pobreza y de la desigualdad. Y todos los que estamos aquí estamos buscando, señor presidente,
una nueva generación de políticas sociales que sea más transversal, que sea más universal, que sea garante de derechos y que además se funde en un principio que compartimos y que le hemos escuchado a usted varias veces: por el bien de todos, primero los pobres. Amigos y amigas, México cambió con voluntad humanista que empeña creatividad, búsquedas originales y que no se limita a repetir ni y que se atreve porque entiende que la pobreza y la desigualdad no es un problema de aritmética, porque por el bien de todos, primero los pobres, tenemos que reconocer la dura realidad de nuestra región, porque en nuestra región la pobreza tiene cara de niño, tiene cara de mujer, de joven, de pueblo indígena, de trabajadores. Entonces, por el bien de todos, primero ellos. En un país multicultural como este, como usted lo ha puesto en alto, la lista siempre es abundante de prioridades, es cierto, pero hay que poner primero a los pueblos indígenas. Y el reconocimiento del derecho a su autodeterminación, a la preservación de sus territorios, de sus saberes, de su cultura, su biodiversidad. ¿Cómo no decir que nuestros esfuerzos tienen que reconocer también el ciclo de vida, comenzando por los niños, pero también los adultos mayores? ¿Cómo no subrayar con la misma urgencia las necesidades de nuestros jóvenes, que han sido un hilo conductor de sus programas, señor presidente? Y ahí yo felicito a Luisa María Alcalde por la implementación de Jóvenes Construyendo Futuro. Estamos convencidos, y su gobierno ha dado testimonio concreto de ello, que la igualdad, que situar a la igualdad en el centro, implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en las últimas décadas. Y hay que romper con una herencia de cinco siglos, de privilegios. Y este cambio tiene una sincronía con una acumulación de demandas que lleva a recomponer el mapa político. Seamos claros, hablar de igualdad implica difundir a lo ancho y a lo largo de la estructura productiva y las plenas oportunidades laborales y el acceso universal a la protección social. Ustedes lo han dicho, el empleo con derechos es la llave maestra para superar la desigualdad. Una nueva generación de políticas sociales que ustedes han puesto en marcha ha dicho que se requiere la transversalización de las acciones. Ayer analizábamos los 12 programas que ustedes han puesto en marcha y que trascienden fronteras y territorios y que realmente hoy alcanzan a todos. La igualdad social y el dinamismo económico no están reñidos entre sí. La desigualdad es ineficiente, conspira, traba el desarrollo y es una barrera a la erradicación de la pobreza, al ejercicio de la libertad y la emancipación de las personas. La igualdad es una condición necesaria para desmantelar privilegios. Lo que pasa es que los indicadores en nuestra región, la verdad es que no son muy auspiciosos. Se logró disminuir la desigualdad y la pobreza entre 2002 y 2015 a un ritmo muy importante, gracias a políticas laborales y sociales progresistas, ¿verdad, Marina? Y Brasil así lo demuestra también. Y sin embargo, desde el 2015 esto se detuvo, esto se estancó. Y por lo tanto, hoy en el 2017 estamos ante el 30% de las personas en situación de pobreza y 10% en pobreza extrema. O sea, 62 millones de personas en pobreza extrema. Esa es nuestra tarea por delante. Amigos y amigas, el que ha caminado los pueblos conoce la huella social del modelo neoliberal en términos de vulneración de derechos, persistencia de pobreza y desigualdad. Por eso es tan importante acercar las acciones al territorio e invertir en mujeres, en jóvenes, en pueblos indígenas, sin abandonar, por cierto, a las personas con discapacidad ni a los adultos mayores. Pero por otra parte, también es necesario y se vuelve más evidente, porque nuestros pueblos lo entienden muy bien, los necesarios vínculos entre las políticas ambientales y las sociales. La evidencia es contundente. Basta observar la ocurrencia de desastres y el cambio climático que ha ocurrido en los países del Caribe, Bahamas, prácticamente destruido recientemente. Por eso decimos con convicción: el Caribe primero. Son nuestros hermanos menores y los que más apoyo necesitan en la región. Presidente, sé que la dimensión ambiental y ecológica no le es ajena.
Valoramos que en ella se encuentra el impulso que ha dado usted a programas como Sembrando Vida. Lo vemos como un corredor forestal urgente para proteger el trópico, para proteger a nuestras selvas y regenerar esa fantástica diversidad del sureste mexicano. Programas que ahora están alcanzando a Centroamérica también. Y por cierto, actuar sobre la huella social y ambiental demanda un fortalecimiento del multilateralismo. Y esto, señor presidente, lo dijo el propio canciller la semana pasada en Nueva York, un multilateralismo eficaz, como el que estamos tratando de aplicar gracias a usted y a los países de Centroamérica en el Plan de Desarrollo Integral para Salvador, Guatemala, Honduras y México, con la convicción de que la consolidación de sociedades más justas, igualitarias y sostenibles es un imperativo para que la migración sea una opción y no una obligación. Pero necesitamos cambiar la conversación. Necesitamos combatir el enojo, el desencanto, la vulnerabilidad de los jóvenes ante la seducción del delito, la ilegalidad y la migración. Necesitamos apoyar la igualdad de género. Esto requiere un mejor Estado. Se trata de traer a la política de vuelta, que responda a los desafíos de la continuidad y la ruptura. De ahí la importancia de recolocar el desarrollo de otra manera, desde la periferia, con rebelión contra el pensamiento céntrico. Señor presidente, el esfuerzo por construir el bienestar, por apuntalar el desarrollo social, es un esfuerzo que tiene rostros concretos, personas. Y la historia nos lo ha demostrado tantas veces, cómo reconocer la potencia transformadora de algunas personas que han sabido ser los rostros del cambio. Permítanme ilustrar con una breve historia. Muy breve historia. Y es que hace 166 años, un hombre sencillo, con marcados rasgos indígenas, tributo de su estirpe zapoteca, desembarcaba penosamente de un buque mercante en el puerto de Acapulco. Su estado era penoso. Durante las últimas semanas de su periplo, había sobrevivido gracias a la generosidad de los marineros, conmovidos por la dignidad de este pobre pasajero. Al llegar a Acapulco, nuestro viajero llega al cuartel general de la rebelión que intentaba terminar con el gobierno de Santana, el que a estas alturas ya había perdido la mitad del territorio. Sucio y en harapos, se presentó con el coronel Diego Álvarez y le dijo: sabiendo que aquí se pelea por la libertad, he venido a ver en qué puedo ser útil. Diego Álvarez le presentó a su padre, cacique de Guerrero, que al escucharlo le dijo: ¿este indio de mediana edad sabe leer y escribir? Dijo: sí. Entonces lo utilizó en la Secretaría del Movimiento. Varios días después llegó una carta dirigida al licenciado Benito Juárez. Y entonces aquí dijo el señor este, Diego Álvarez, al secretario vestido del calzón de manta: oiga, ¿es usted licenciado? Sí, señor. ¿No fue acaso usted el gobernador de Oaxaca? Sí, señor. ¿Y por qué no me lo había dicho? Exclamó Álvarez, sofocado de vergüenza. ¿Para qué? ¿Qué tiene de particular? Respondió con transparencia este hombre excepcional. Este Juárez, el mismo que aprendió el castellano en su adolescencia, el que fue el primer abogado titulado en su estado y luego gobernador, el que en 1858 sería el primer presidente indígena de América Latina y el mejor mandatario que registre la historia de la patria. Modestia, austeridad, coherencia, convicción y voluntad son esos atributos de Juárez que imprimió el carácter de la República que ayudó a parir. Esta es la casa, señor presidente, que hoy usted nos abre generosamente, porque fue la casa de este coloso de la historia. Y en estos pasillos, hombres y mujeres de esta estatura han imaginado caminos a una sociedad de progreso. Y ahí está Juárez, cuando entramos, recordándonos que en nuestro origen, en nuestra semilla, no está inscrito el destino de la miseria y la desigualdad, que podemos cambiar el presente, que podemos cambiar el futuro. Y eso es a lo que yo los convoco. Muchas gracias. A continuación,
Toma la palabra la ingeniera María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar y nueva presidenta de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sé que a algunos nos preguntaban que si era el horario correcto a las 7 de la mañana. Decirles que tenemos un presidente que desde las 5:30 de la mañana está listo para empezar su día. Entonces, eso se debe que el día de hoy estemos acá reunidas y reunidos, con su permiso. Señora Alicia Bárcenas Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Al señor Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A la señora Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social de Uruguay. Al señor Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México. Y a todas y todos ustedes que hoy se dan cita, muchas gracias. Compañeras y compañeros, ministras y ministros de Desarrollo Social de los diversos países de nuestro continente. El día de hoy inauguramos formalmente la tercera reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Queremos que estos días nos sirvan para conocernos y reconocernos en las experiencias de América Latina, para construir países más justos, fronteras más humanas, que permitan a sus habitantes tener una vida digna, una vida buena. Porque necesitamos realizar alianzas con los países amigos de la región para que, además de lograr construir un país menos desigual y más justo para todas y todos los mexicanos, también podamos consagrar la igualdad como un principio en toda la región. Queremos que esta conferencia sea un espacio de diálogo y encuentro entre los gobiernos de la región para construir modelos alternativos de desarrollo para los pueblos de nuestros países. Y que juntos logremos superar los principales retos de la región: la pobreza, la desigualdad, las brechas en el desarrollo, la falta de salud y seguridad social, el déficit en infraestructura, la violencia y los efectos de la degradación ambiental. Hemos aceptado la presidencia de esta conferencia porque estamos convencidas y convencidos que para lograr que las y los mexicanos puedan tener una vida digna con bienestar y tranquilidad, debemos adoptar modelos de desarrollo que tengan en el centro a las personas, que tengan una mirada distinta de las obligaciones que los gobiernos tienen con las personas adultas mayores, con las personas con alguna discapacidad, las madres que trabajan, las y los jóvenes que quieren incorporarse en algún trabajo. Y también que de manera valiente reconozcan y comiencen a saldar la deuda histórica de los gobiernos latinoamericanos y caribeños que tenemos con nuestros pueblos indígenas. La región necesita que el reclamo de justicia social se escuche en la región de América Latina y el Caribe, que los gobiernos latinoamericanos construyan estados de bienestar y dejen atrás las políticas que agotaron nuestras economías y marginaron a los más vulnerables y degradaron a nuestro medio ambiente. México está de vuelta. México regresa al sur. Y de la mano de los países de América Latina y el Caribe, impulsaremos una agenda de desarrollo sostenible donde las políticas se hagan derechos, que la ruta sea la igualdad y donde no dejemos a nadie afuera ni a nadie atrás, porque por el bien de México, por el bien de nuestros pueblos, primero los pobres, como lo dice nuestro presidente. Gracias. Ahora, escuchemos a la señora Mariana Arismendi Dubinsky, ministra de Desarrollo Rural de la República Oriental del Uruguay. Estimado ciudadano presidente, queridos amigos y amigas, colegas, compañeros y compañeras, nunca pensé que iba a tener la oportunidad desde un micrófono en México agradecer a todo el pueblo mexicano que fue albergue, que fue asilo,
que fue familia, que fue hogar y protección para miles y miles de uruguayos en la época negra de la dictadura. México, desde su embajada en aquel momento, con un inolvidable embajador que tuvo el coraje de abrir las puertas de la embajada para todos los que eran perseguidos por defender la libertad, por defender la democracia y la justicia social. Y luego el país recogió y acogió, como decíamos, a miles y miles de nuestros compatriotas. Muchos están hoy todavía aquí con su doble corazón, su doble nacionalidad. Muchas gracias. Por lo tanto, es un honor muy grande tener la posibilidad en esta instancia de partir del momento en el cual nosotros, durante 2 años, Uruguay estuvo presidiendo la Conferencia de Desarrollo Social, instancia importantísima dentro de la CEPAL, esa CEPAL que para nosotros también tiene una huella histórica, porque muchos y muchas de nuestros hoy destacados economistas y otros que ya no están, les decíamos los cepalinos, fueron muchos de los que trazaron en su momento ideas transformadoras, nuevas propuestas, que también hoy son compañeros de ruta, son compañeras que trabajan junto con nosotros. Por lo tanto, el pasarle la presidencia a México es un doble honor y es un compromiso. Es el compromiso de todo el apoyo, estimada María Luisa. Es el compromiso de que todo aquello que hemos podido acumular en experiencia está a disposición. Que todo lo que pudimos hacer bien y todo lo que pudimos hacer mal, por lo menos para que humildemente no cometan los mismos errores que nosotros. Cometerán otros quizá. Nosotros realmente el poder trabajar con esta agenda regional que tiene sus logros, que tiene sus nuevas oportunidades y sus nuevas transformaciones, pero que tiene también, como lo plantea el material, sus nudos críticos, aquellas cosas que hoy tenemos la posibilidad de plantearnos como nudos críticos porque antes hicimos otras cosas. Yo quiero contarles, yo estoy aquí como presidenta de la conferencia, pronto expresidenta de la conferencia, pero en realidad también no dejo de ser de lado mi condición de uruguaya y mi condición de ministra de Desarrollo Social. Y en el año 2005 empezamos un camino. Empezamos un camino en ese momento con lo que nosotros llamamos el primer gobierno, y ese primer gobierno fue a su vez para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social el nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social. Fue parte de la transformación del Estado, de ese Estado y de ese gobierno que necesitaba cambiar la mirada, necesitaba cambiar el objeto y el sujeto de sus acciones, y para eso nace el Ministerio de Desarrollo Social. Pero nace en un conjunto de transformaciones profundas. Nace en medio de una reforma tributaria, y siempre digo, cuando me dicen las políticas sociales del MIDE, yo digo, ¿cuáles son las políticas sociales? Y empiezo por la reforma tributaria, porque como decía nuestro presidente en aquel entonces y nuestro actual presidente, que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que tienen menos. Eso fue lo que orientó el Sistema Nacional Integrado de Salud, el sistema educativo y la transformación, los consejos de salario, la negociación colectiva, el hecho de que trabajadores, gobierno y empresarios se sienten a discutir no solo salario, condiciones de trabajo, cláusulas de género, y tengo la alegría de poder decir que el viernes firmamos para mandar al Parlamento la aprobación del convenio 190 de OIT contra el acoso y la violencia en el trabajo. Lamentablemente, y tenemos que decirlo porque es parte de los vientos viejos, de los vientos viejos que están viniendo a la región, los empresarios no firmaron. Fue por una abrumadora mayoría que en la OIT se votó el convenio 190, pero los empresarios uruguayos llamados a la tripartita como manda la OIT, se reunieron los sindicatos, la Central Única de Trabajadores, el gobierno y los empresarios, firmaron los trabajadores
y el gobierno el convenio contra el acoso y las violencias en el mundo del trabajo, que es de una maravillosa precisión, diría yo, es realmente un avance enorme en esta concepción de que nadie quede atrás. Por otro lado, podemos decir que así como en el 2005, cuando nace el MIDES, teníamos, como tienen ustedes hoy México, el desafío, teníamos uno de cada tres uruguayos bajo la línea de pobreza y teníamos 4% de indigencia, ambos medidos por ingresos, cosa que sabemos hoy, porque hoy no medimos así, sabemos que hay, que si hay una discapacidad, que si hay una persona mayor, que hay un niñito o una niñita de primera infancia, que hay una cantidad innumerable de problemas que hacen a que no solo por ingresos tenemos que medir la exclusión social. Pero de ese 4% de indigencia, de ese uno cada tres, hoy decimos, tenemos un dígito, estamos en 8, y tenemos algo que quizá estadísticamente, acá hay grandes economistas y gente que sabe, yo soy maestra de escuela, un 0.1 parece que no es nada, que es un más menos de error. Ahora ese 0.1 tiene nombre, tiene rostro, es niña, es niño, es mujer, como decía Alicia, como decía María Luisa, son personas, son familias y por lo tanto seguimos trabajando para terminar también con esto. Pero como pudimos y se puede pasar de esa concepción que CEPAL también define, lo define de una manera estupenda, de la cultura de privilegio, aquella que nos decía que la torta tenía que crecer y que cuando creciera las migajas que cayeran al borde del mantel, a lo mejor algún pobre podría atraparlo, porque en el fondo era eso lo que nos decían, el poder resolver un plato de comida por lo menos una vez por día para cada uno y cada una de los uruguayos y las uruguayas, es la transformación que hicimos en este tiempo. Y porque pusimos el plato de comida sobre la mesa, hoy podemos plantearnos medidas mucho más transformadoras como puede ser el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Lo planteamos no porque esté de moda, lo planteamos no porque hayamos reconocido que es excelente reconocer que el trabajo no remunerado de las mujeres y la incapacidad de las mujeres para el mundo del trabajo, del estudio, tienen que ver con el cuidado. Sin embargo, pudimos llegar a esto luego de tres periodos de gobierno porque en el primero pusimos el plato de comida. Si no, no hubiéramos podido. Y se puede transformar. Lo decimos con humildad, señor ciudadano presidente. ¿Por qué? Porque somos un pequeño país. Cuando escuchábamos las exposiciones excelentes ayer, claro, somos 3 millones de habitantes. En ese sentido, la dimensión de la tarea que ustedes tienen por delante es enorme, es enorme. La geografía es enorme. Nosotros podemos recorrer el punto más lejano del país en un día. Pero lo que queremos decir es que cuando hay una decisión política, cuando hay convicción, cuando hay compromiso con la justicia social, se puede transformar de fondo. Y va a haber muchos que no van a estar contentos. Eso es verdad. Por lo tanto, nos ponemos a disposición. Ponemos nuestras capacidades, nuestra cooperación, las investigaciones que hemos ido haciendo, porque pueden ser parte de una investigación comparada con los demás países que integramos la conferencia, y seguiremos peleando por esto que CEPAL define también cuando dice universalismo sensible a las diferencias. Nuestro lema como MIDES, que atravesó todos estos años, es todos los derechos para todas las personas. Pero yo quiero decir, Alicia traía a Benito Juárez, y no es por casualidad que yo anoche pensando, decía, ¿qué puedo decir al final? ¿Qué mejor que las palabras de nuestro prócer, José Artigas, de los libertadores, del que soñó una patria para todas las familias, para todas las personas, del que murió en el exilio abandonado por la derrota? La derrota, como decía él mismo, de los malos extranjeros y peores americanos. Y Artigas decía que los más infelices sean los más privilegiados. Por eso estamos acá y por eso estamos a las órdenes. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Luis Felipe López Calva.
director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señora secretaria de Bienestar María Luisa Albores, quiero decir que es un país pequeño de 3 millones de personas, pero producen alimentos para 27 millones de personas. Realmente son un país grande en muchos sentidos. Señor secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, secretaria María Luisa Albores y querida Alicia y muchos colegas, veo muchos rostros conocidos. Es un gran honor estar hoy aquí como parte del, como director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presentando esta conferencia regional sobre desarrollo social en América Latina y el Caribe, que empezó hace ya más de 10 años y desde 2015 es que lo estamos haciendo en conjunto con la CEPAL, y es un espacio realmente para compartir y debatir experiencias entre todos los países para poder hacer mejor política pública. Mucho ha pasado en estos 10 años desde que se inició el foro. Un logro muy importante fue la firma de la Agenda 2030 en el año 2015. Más de 190 países firmaron esta agenda. Y esta agenda es una manifestación y de alguna manera una consolidación de esta lógica de, como decía la ministra, todos los derechos para todas las personas. Ha sido una época también, una década de mucho progreso. Hemos reducido la pobreza en la región, alrededor de 30 millones de personas salieron de la pobreza durante esta época, pero como bien dijo Alicia, esta tendencia se detuvo y de hecho se revirtió a partir del año 2015. Entonces, estamos también aquí hoy para entender qué es lo que está detrás de ese deterioro reciente. El crecimiento en la región ha sido insuficiente y ha sido muy volátil. La región, además, hay que decirlo, es la región más violenta del mundo. Tenemos tasas de homicidio muy altas en la región y las desigualdades territoriales también siguen siendo un reto muy grande y un foco de inestabilidad. Entonces, hay muchos retos y realmente en este contexto es que tenemos que hacer que el crecimiento económico sea más incluyente y también que podamos ser más resilientes a los choques externos. En el Caribe, cada vez que hay un choque, un evento climático extremo, los países pierden alrededor del 17% de su Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que tratar de reducir esa exposición a los riesgos. Entonces, para avanzar en esta agenda y en lo que llamamos la pavimentación de esta carretera de más productividad, más inclusión y más resiliencia, necesitamos aprender todos unos de otros. Veo, por ejemplo, aquí a Gabriela Agosto, gran amiga, mucho que aprender también de lo que se ha hecho en Argentina. Entonces, realmente este es un espacio de intercambio, un espacio que con la CEPAL, el PNUD ha conformado para intercambiar experiencias, para tratar de aprender unos de otros y tratar de enfrentar los retos colectivamente. Muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente, muy distinguidos integrantes el día de hoy de nuestro presidium, a todas y a todos muy distinguidas, distinguidos invitados. Muy brevemente decir que me adhiero por completo a lo aquí ya expuesto. ¿Qué es lo que nos une el día de hoy? ¿Qué nos congrega? México les quiere dar la bienvenida. México, como ha propuesto el presidente López Obrador, está viendo al sur, quiere ser parte activa, resuelta, comprometida de las causas de América Latina y el Caribe. Recién, la semana pasada, tuvimos el honor de que nos hayan encomendado a partir de enero del 2020 la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Y nos congrega el día de hoy, además de eso, que es muy relevante para México, y por eso estamos muy complacidos de recibirles, nos congrega la voluntad de avanzar hacia la igualdad de nuestras sociedades, de poner en el centro de nuestras reflexiones y ocupaciones la igualdad. Y como aquí ya se dijo, de rebelarnos contra lo que hemos venido escuchando hace muchos años, que no se puede, que es muy difícil, que es peligroso, que se puede retrasar el desarrollo si se toman medidas de carácter social, si aumentan los salarios va a haber inflación, que lo que hay que hacer es esperar, que después de que haya largos periodos de crecimiento tal vez se pueda aspirar a tener una sociedad más igualitaria, incluso en algunos ámbitos con este predominio o ese predominio del pensamiento conservador durante muchos años, se dejó de hablar de igualdad. Casi era una palabra proscrita, porque no tenía sentido, se decía, era inalcanzable. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se quiere combatir algo es hacerlo inalcanzable, para persuadir y convencer de que no es posible. Entonces, el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a México, a este que es el Palacio Nacional, como aquí ya se explicó, y se quiere manifestar con esto, ya lo hará el propio presidente de la República, quién mejor que él para hacerlo, se quiere manifestar que estamos en una rebelión, estamos en un planteamiento en el que la igualdad es el centro de nuestras ocupaciones y preocupaciones. Y para culminar diría, estaba escuchando la muy interesante intervención de Marina. Sí, Uruguay es un país que tiene una población pequeña, pero demostró algo que tiene un gran impacto, que es: se puede crecer y se debe crecer distribuyendo. Lo que demostró Uruguay, porque le ha ido muy bien en su economía, es que lo que nos dijeron durante 30 años es falso. Por eso es muy relevante. Es uno de los países a los que mejor les ha ido en América Latina, y si lo comparamos con México, les fue muchísimo mejor en crecimiento económico. ¿Por qué? Por lo que aquí ya se dijo, porque se puso la igualdad en el centro de la estrategia de desarrollo. Y esa idea es la que nos permite decir, pues sí, estamos pensando distinto, y para muestra un botón, Uruguay ya lo demostró, y aquí está toda América Latina y el Caribe, porque queremos también hacerlo. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas, bienvenidos. Ahora, escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, pues agradecerles por acompañarnos en México para conocer la experiencia de lo que nosotros denominamos la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, de manera así muy breve, para tener los antecedentes. Les comento que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país: el movimiento de independencia nacional, que fue toda una transformación, no solo porque se logró la independencia de México después de tres siglos de dominación colonial, sino porque se inició la lucha por la justicia. Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y otro cura rebelde, extraordinario, José María Morelos, también independentista, dictó un documento que es como una constitución de política social, un documento que se conoce como Los Sentimientos de la Nación, y de manera muy sencilla nos invitó a llevar a cabo cambios en favor de la igualdad. Él
cuando dictó estos sentimientos, le dijo a quien estaba escribiendo, un abogado ilustre, Andrés Quintana Roo, le decía: usted, licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí, fíjense la sencillez y la profundidad, ponga de que se modere la indigencia y la opulencia. Ponga, licenciado, usted que escribe bien, que se eleve el salario del peón. Es una frase, es un tratado de política laboral, que se eleve el salario del peón. Está difícil que un economista, un politólogo, un sociólogo, un filósofo pueda acuñar así en una frase todo lo que significa la justicia en lo laboral. Le seguía diciendo que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, que trabajaba de peón en las minas, se le llamaba barretero, como al hijo del más rico hacendado. Y le dictaba que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso era Morelos. Esa fue una transformación importantísima, la que se logró. La segunda fue en la que encabezó, como aquí se dijo, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco, Benito Juárez García, que enfrentó a los que en ese entonces no querían los cambios, a los conservadores, que cuando ya estaban derrotados, política, militar y moralmente, se atrevieron a ir al extranjero a traer a un príncipe, a una emperatriz, para que nos dominara. Y Juárez y los liberales, que eran hombres de ideales, de principios, pero además perseverantes, resistieron y se logró vencer al ejército en ese entonces más poderoso del mundo, al ejército francés. Se les expulsó de nuestro país y se restauró nuestra república. La tercera transformación fue la revolución de 1910, la primera revolución social del mundo, con dirigentes extraordinarios como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y como dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, precursores de la revolución, como el dirigente campesino leal Emiliano Zapata y el dirigente de el norte Francisco Villa, y un presidente revolucionario que es el que consuma todas las demandas, es el que lleva a la práctica lo que había llevado al pueblo de México a la lucha armada, el que le entrega la tierra a los campesinos, el que mejora las condiciones de los trabajadores, el que impulsa la educación pública y el que rescata el petróleo que Porfirio Díaz,
un dictador que se mantuvo 34 años en la presidencia, le había entregado a extranjeros. El general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en 1938. Entonces, tres transformaciones y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Tenemos la dicha enorme, algo que es como una bendición, de que se presentaron las circunstancias para llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Pero no por ser una transformación pacífica va a quedarse en la superficie por encima. Esta es una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma y la revolución. Porque nos hemos propuesto arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que nada ha dañado más a México que la corrupción política, la deshonestidad de los gobernantes. Cuando se estudia ciencia social, por lo general, en América Latina, en el Caribe, en el mundo, se enseña que la acumulación de capital se produce porque el burgués o el dueño de los medios de producción se va apropiando de una plusvalía que se genera por la explotación a los trabajadores, a los proletarios, y que así se va acumulando el capital. Y esto es lo que lleva a la desigualdad y a la pobreza y al sometimiento y a la opresión. Bueno, eso para el caso de México, cuando menos, no aplica del todo. Aquí el fenómeno de acumulación de capital en unas cuantas manos se produjo al amparo del poder público, del poder político y mediante la corrupción. Aquí, sobre todo en el último periodo, en el periodo que nosotros llamamos de neoporfirismo o neoliberalismo, se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. En eso consistió la llamada política neoliberal, en esencia, en trasladar los bienes del pueblo de México y de la nación a particulares. Y eso produjo una desigualdad económica y social como nunca se había visto. Lo que decía Morelos hace 200 años, de que se moderara la indigencia y la opulencia, lo que recomendaba, se les olvidó, y en este periodo se ahondó, se profundizó la desigualdad económica y social. Cuando empezó esta política a aplicarse, la revista Forbes, que registra a quienes poseen más dinero en el mundo, publica listas de los hombres más ricos del mundo, 1988, cuando se intensifica la política neoliberal en México, había en esa lista de los hombres más ricos del mundo solo una familia mexicana. Empiezan a entregar los bienes del pueblo y de la nación, bancos, empresas, todo,
la piñata y al final de ese gobierno, en el 94, ya hay 22 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo. En el 88, una familia, repito, con 2,000 millones de dólares. En el 94, 22 con 48,000 millones de dólares en 6 años. Y ya México está en esa revista en el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, solo superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Y al mismo tiempo, con cifras oficiales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsaron mucho esta política, se amplía la brecha entre ricos y pobres en el país. Es el periodo de más desigualdad en la historia de México. Por eso he bautizado al que era presidente en ese entonces como el padre de la desigualdad moderna. Ya no queremos esa política. Ya estamos en el periodo post-neoliberal, post-neoporfirista. Hemos dicho basta a la política neoliberal y estamos llevando a la práctica una política nueva, porque también, como aquí se mencionó, después de todos los sofismas, de toda la retacería de enunciados que impusieron como parapeto para saquear a México y a otros países, después de todo esto, se pensaba de que era como un destino manifiesto el tener que aplicar la política neoliberal, que no había de otra. Yo recuerdo que estábamos en la oposición y siempre nos decían, sí, está muy bien el diagnóstico, pero ¿y los cómos? Era parte del discurso del conservadurismo, de la réplica conservadora. Pues ahora estamos llevando a la práctica los cómo en México y van a tener ustedes oportunidad de conocer lo que se está llevando a cabo. Es sencilla la fórmula, muy importante para nuestro país, tampoco se puede extrapolar porque cada país tiene su propia historia, que ese fue uno de los errores y es algo que debemos de rechazar, el que se imponga una agenda para todos los pueblos, para todos los países, y rechazar también el que esa agenda se dicte desde el extranjero y que no se tome en cuenta la realidad de cada pueblo. Pero bueno, lo que estamos haciendo, considero, puede ayudar a interpretar cómo pueden cambiar las cosas con una política distinta, una política nueva. Nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, estamos aplicando una política que consiste en desterrar la corrupción. Si me preguntan cuál es el plan, cuál es la esencia, dígalo en una frase, qué es lo que se proponen, a
acabar con la corrupción. Y ya le podemos poner el añadido, y con la impunidad. Y le sumamos hacer un gobierno austero, que también esto hay que analizarlo y no malinterpretarlo, porque para el neoliberalismo la austeridad es una cosa distinta a lo que nosotros entendemos por austeridad. Nosotros aplicamos la austeridad juarista. El presidente Juárez decía que el funcionario, el servidor público, tenía que aprender a vivir en la justa medianía, que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad para nosotros es que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que se reduzca el costo del gobierno a la sociedad y que podamos, con el combate a la corrupción y con la austeridad, liberar fondos para el desarrollo y el bienestar, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin aumentar los precios de los combustibles, sin endeudar al país, combatiendo la corrupción y con austeridad republicana. Ese es, en esencia, el modelo, y todo lo que se libera para el desarrollo de nuestro pueblo, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a los humildes, porque, como aquí se ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Ese, en esencia, es el nuevo modelo, como decían muy pomposamente los tecnócratas neoliberales, corruptos. Ese es el nuevo paradigma. Ya no es la misma política pública, ya es completamente algo nuevo lo que estamos llevando a cabo, y nos llena de orgullo. Y no solo es el discurso, lo teórico, lo conceptual. Estamos destinando como nunca recursos, presupuesto, para el bienestar del pueblo. Ya seguramente ustedes saben que todos los adultos mayores del país, 8 millones, tienen una pensión. Es universal el apoyo. Todas las niñas, niños, pobres con discapacidad reciben una pensión. Estamos otorgando 10 millones de becas a estudiantes. Solo este programa significa una inversión que no gasto de 60 mil millones de pesos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro significa que ahora, a 10 meses del gobierno, estén trabajando como aprendices 900 mil jóvenes, que antes solo se les etiquetaba, se les llamaba de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora se les está atendiendo, nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes, y estos 900 mil jóvenes están capacitándose en talleres, en empresas, están recibiendo 3.600 pesos mensuales, formándose, porque lo que queremos es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, para alejarlos de la tentación
que no sean enganchados por la delincuencia. Y María Luisa les va a hablar seguramente de un programa extraordinario que se llama Sembrando Vida. Este año estamos sembrando 500,000 hectáreas y se le está dando trabajo a 200,000 campesinos. No es empleo temporal, es permanente, para que cultiven, para que siembren sus parcelas, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios. Y el año próximo van a ser otras 500,000 hectáreas, 400,000 empleos, porque hemos llegado también a la conclusión de que el campo es la fábrica más importante del país. Tenemos que regresar al campo, que se abandonó. Por eso creció tanto la migración. En el campo de México tenemos muchos recursos naturales, suelos, agua, bosques. Tenemos una experiencia milenaria en el trabajo de la tierra y tenemos mucha cultura en el campo, una forma de vida sana, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, por eso la importancia del campo, muy contrario a lo que hicieron los neoliberales, que de manera sencilla, más que nada simple, superficial y responsable, decretaron de que no había que producir en México lo que consumimos, porque en un mundo globalizado se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara y se abandonó por completo el campo. Y eso produjo problemas sociales, desintegración en las familias, bueno, el fenómeno migratorio, esta contradicción, paradoja de que estamos ahora recibiendo apoyo de los migrantes mexicanos, de nuestros paisanos, que son como nuestros héroes vivientes, porque nos envían, calculamos que este año las remesas van a llegar a 35,000 millones de dólares. Es la fuente de ingresos más importante del país. Pero al mismo tiempo, ese fenómeno migratorio nos produjo mucha descomposición social. Y entre otras causas, esto fue lo que nos alentó mucho la inseguridad y la violencia en el país. Entonces, no queremos ya seguir con ese modelo. En la época del neoliberalismo se decía que había que capacitar a los campesinos para que se fueran de jardineros. O como iba a crecer mucho la población adulta en Estados Unidos, que se prepararan para que fuesen a atender a los adultos mayores en Estados Unidos. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el mexicano pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Y lo vamos a lograr. Y como aquí se dijo, la migración va a ser opcional, no forzada. El que se quiera ir, que se vaya por gusto, no por necesidad. Por eso estamos regresando al campo, impulsando actividades productivas. Yo tengo el sueño que quiero convertir en realidad de que pronto, muy pronto, no tengan los mexicanos que ir por necesidad a trabajar a Estados Unidos.
que todos puedan trabajar, tener buenos ingresos y bienestar en el país, en nuestra patria. Nos da mucho gusto contar con la presencia de ustedes en este encuentro. Van a estar varios días. Esta es la casa de todas y de todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, realizará la declaración de inauguración de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y el 11º Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del PNUD. Nos ponemos de pie, de favor. Siendo las 8:00 del día 1 de octubre de 2019, doy por inaugurada la reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Deseo de todo corazón que este encuentro se transforme, se convierta en justicia y en igualdad para nuestros pueblos. Gracias. De esta manera, damos por finalizada la primera parte de este acto. Los invitamos a permanecer en sus lugares para continuar con la conferencia de prensa. Buenos días. ¿Cómo ven si nada más unas 5 preguntas? Y mañana damos. Ayer fueron como 1.5 horas, nos pasamos. Entonces, ahora 5 preguntas. Sí. Gracias, presidente, señores ministros. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Presidente, 2 preguntas. Publicamos hoy entrevistas con los aspirantes a dirigir la Universidad Nacional Autónoma de México. Están en el proceso de renovación de la rectoría. Ellos señalan que se debe mantener el examen de ingreso a la universidad, algo que usted ha comentado que debería de eliminarse de las universidades públicas. Me gustaría saber su opinión al respecto. Ellos obviamente tienen su postura cada uno de cómo asumirían la rectoría, pero coinciden en que se debe de mantener este filtro del examen de ingreso a la universidad. Pregunta, presidente. Hoy también publicamos que, de acuerdo con el índice que maneja el INEGI acerca de la gente que se siente insegura, y también de corrupción, México sigue siendo un país muy corrupto, y el primer contacto que tiene la población con la autoridad es la policía, y sigue habiendo la percepción de que las policías son extremadamente corruptas, sobre todo las policías estatales. Si nos pudiera también hacer un comentario acerca de para cuándo podríamos tener ya una percepción distinta de la población hacia las policías, que es el primer contacto que tiene con el Estado. Bueno, acerca de lo primero, lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y en el periodo neoliberal, precisamente, se utilizó como pretexto el que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba. Eso fue
una constante. Y no es cierto, fue una mentira. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacios, porque no había presupuesto en las universidades, porque el propósito era poner la educación al mercado, como si fuese una mercancía, privatizar la educación. ¿Qué sucedió? Pues que se dejó de invertir en educación pública, se hacían los exámenes hasta en la UNAM, si solicitaban su ingreso $10,000 para entrar a medicina, decidían que iban a aceptar 500, entonces aplicaban un examen con 120 preguntas y resolvían que iban a ingresar los que contestaran bien 118. Entonces el que contestaba bien 117 preguntas no pasaba. Entonces no es que reprobara el examen, es que no había espacio, no había cupo. Entonces eso fue lo que prevaleció por 3 décadas. Se rechazaban 300,000 jóvenes por año de universidades públicas y creció de esta manera la matrícula en escuelas privadas. Pero llegó también un momento en que dejó de crecer la matrícula, porque por muy poco que se pague de colegiatura en una escuela privada, la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura. Es decir, los padres no tienen para pagar la colegiatura de sus hijos. El salario de un trabajador promedio es de 4,000-5,000 pesos y una colegiatura, por muy barata, son 3,000 pesos mensuales. Entonces, se excluye a los jóvenes y no pueden estudiar. Y esto afecta a los que tienen menos ingresos. Hace poco, precisamente, el rector de la UNAM me visitó, me trajo una tabla sobre el nivel económico de los estudiantes de la UNAM, que son como 250,000 estudiantes, y me decía con mucha satisfacción que el 60% de los que estudian en la UNAM, que es una gran universidad, considerada la universidad pública más importante en América Latina, que el 60% eran estudiantes de familias pobres, mientras en el resto de las universidades públicas del país solo el 35% eran estudiantes de familias pobres. Y entonces le dije esto. Es posible porque se mantiene el pase automático, porque la UNAM tiene escuelas de nivel medio superior y el que estudia en esas escuelas tiene entrada automática a la UNAM, no tiene que presentar el examen. Entonces, yo sí estoy a favor de que se abran los espacios. Engañaron también mucho con lo de la excelencia.
Eso fue también otra constante en el periodo neoliberal. Tenían que estudiar los aptos, los más inteligentes. Teníamos que procurar mejorar la calidad de la enseñanza. Y se olvidaron interesadamente, de forma deliberada, del acceso, de la cobertura. Y fíjense el daño que causan con una política así, porque dejan sin opciones a los jóvenes al rechazarlos. ¿Qué es la escuela en países como el nuestro, donde hay tanta pobreza y donde hay problemas de desintegración familiar, de descomposición social? Pues la escuela se convierte en el segundo hogar. Cuando hay problemas en la familia, el joven, si tiene posibilidad de estar en escuela, se forma, se puede educar, tiene otra enseñanza, es abrazado, es protegido por los maestros, por sus mismos alumnos. Cuando no tiene esa opción, ¿dónde se forma? En la calle. Y puede tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, por eso mi planteamiento y el propósito de la Cuarta Transformación es garantizar a todos los jóvenes el derecho a la educación. Estamos estableciendo 100 universidades públicas. Ya se inició la constitución de 100 universidades públicas en las regiones más pobres de México. Educación pública y gratuita. Que el Estado asuma su responsabilidad. El que tenga para pagar una escuela privada está en su derecho de hacerlo. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, ese es el tema, es un planteamiento nuevo, distinto, y pues yo respeto la opinión de los rectores o de los aspirantes a la rectoría. Nosotros vamos a garantizar la autonomía de las universidades. Acerca de la percepción de corrupción en las policías, tiene que ir cambiando poco a poco, como ya está cambiando la percepción sobre la corrupción en México. Acaba de darse a conocer hace unos días una encuesta de Transparencia Internacional y ya es otra la percepción sobre la corrupción en nuestro país, porque no se permite la corrupción en México, cero corrupción. Estamos limpiando de corrupción al país, empezando por el gobierno, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Entonces, esto va a ir poco a poco aplicándose en todo el gobierno, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos fortaleciendo valores y convenciendo de poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Es un proceso. No solo es buscar el bienestar material, sino buscar también el bienestar del alma. Una precisión nada más, presidente. Si hay un examen de ingreso a la UNAM, es al bachillerato, y ya quien aprueba el bachillerato ingresa a la escuela superior. ¿Usted estaría planteando entonces eliminar el examen de ingreso al bachillerato
que es la puerta de entrada a la UNAM. Sería un planteamiento diferente. Yo no estoy por los exámenes de admisión. Yo pienso que todos tienen que tener la oportunidad de estudiar y que incluso si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa para que puedan estudiar, pero no rechazar. No estoy por esa política de rechazo. Es mil veces mejor tener a un joven estudiando que tenerlos en la calle. Adelante usted. Sí. Soy ministro, secretario privado de Políticas Nacionales de la Presidencia de Nicaragua. Usted tiene una estrategia clara y yo diría genial para lograr la igualdad y aumentar la capacidad productiva del país al mismo tiempo, con énfasis en la juventud basado en valores. Quisiera preguntar acerca de dos grupos históricamente excluidos, los indígenas y las mujeres. Dentro de esa estrategia hay programas para las necesidades específicas, particulares, de estos dos grupos históricamente excluidos, señor presidente. Sí, mire, todos los programas de bienestar, esto lo van a constatar en el tiempo que estén trabajando, haciendo reflexiones, análisis en las mesas de este Congreso. En todos los programas, lo primero son los pobres. Le pongo un ejemplo. La pensión para personas con discapacidad o capacidades diferentes es en beneficio de 1,000,000 de personas, es 1,000,000 de beneficiarios, de 0 a 29 años. Pero en el caso de la población indígena, ¿sí? Es a todos, de todas hasta 64 años. ¿Por qué hasta 64? Porque a partir de 65 ya tienen la pensión de adultos mayores. También ahí hay una diferencia. Para todos es a partir de los 68 años, para adultos mayores indígenas a partir de los 65. O sea, todo el apoyo va primero a las comunidades indígenas. Otro dato que es importante, hoy 22 millones de mexicanos están recibiendo un apoyo de manera directa. Esto significa que de cada 10 hogares, en 5 hay cuando menos un apoyo en general. Pero en el caso de comunidades indígenas, hasta ahora, porque llevamos 10 meses, y se están desplegando todas las acciones. De cada 10 hogares, 9 están recibiendo un apoyo. En lo general, repito, 5 de cada 10 en lo que tiene que ver con los indígenas, en 9 de cada 10. Y van a ser 10 de 10. Esa es una protección. Lo mismo en el caso de mujeres. En todos los programas participan mujeres. En Sembrando Vida, que es el cultivo de la tierra, ¿qué porcentaje de mujeres hay? De cada 3, una mujer. En la siembra,
en becas, estoy seguro que son más las mujeres. Con 74%. 74%. Y en jóvenes también. Entonces, sí procuramos que se atienda a los más pobres y hay una política también de apoyo a mujeres. Vamos a, precisamente mujeres, vamos a dar la palabra a una mujer. Allá. Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, señor presidente. Soy Cintia Alvarado de Portal Revolución Chiapas. La cultura del agua, el acceso al agua como un eje transversal, un eje importantísimo en el desarrollo y en el acceso al desarrollo y también en que los pueblos pues se dejen de esa pobreza. El problema del agua en Chiapas, en la cuestión de la cuenca del Suchiate y del Soconusco, hablando con Colegio de Ingenieros Agrónomos y Ecosur, me dicen que no hay protección de la cuenca. Hay problemas de captación en la zona alta por deforestación, no hay un programa de retensores de agua, no hay disminución de basura ni contaminantes. Los que tomamos el agua en el área urbana, en el área agrícola, en el área industrial, no hay una cultura real, no hay una sola planta de tratamiento en la zona del Suchiate y en la zona del Soconusco. No se le está protegiendo a la cuenca, no hay una medición real del acuífero. Me dicen que en el 2013 prohibieron perforar para sacar agua para riego porque faltaba la medición. Con agua prohibió el uso de la perforación para tomar agua para riego desde entonces. Sin embargo, no ha habido un nuevo estudio para calificar cuánta agua tenemos en el subsuelo. El Instituto Geológico Mexicano es el único que puede llevar a cabo ese trabajo, pero con agua hasta el momento no lo promueve. Tampoco está acelerando el censo o registro de productores agrícolas. Les niega su título de explotación de agua de riego. Con este título de explotación, ellos pueden acceder a mejores tarifas con Comisión Federal de Electricidad y también pueden acceder a préstamos para seguir produciendo. Estamos hablando, señor presidente, que además, o paralelo al programa que está dando de Sembrando Vida, estamos hablando de un sector agrícola con un andamiaje ya encarrilado. El Soconusco ocupa el séptimo lugar de producción agrícola nacional. Tenemos más de 15 mil hectáreas de mango, más de 8 mil hectáreas de banano, es la región de mayor exportación en estos cultivos, 75 mil hectáreas de café, que por cierto le enviaron café, me va a permitir entregarle personalmente el café de nuestros productores, rambután, 3 mil hectáreas también, y son los punteros de exportación. Sin embargo, sin agua no se puede. Estos productores, en el país hay 171 mil productores que están fuera del censo, que no tienen su título para poder tener acceso a la explotación del agua. De esta manera se requiere también mayor inversión. En esa zona hay de la zona alta hay mucha agua, pero no se retiene. La zona industrial y de la ciudad se contamina y todo se tira a los ríos. Todo llega a los manglares. En el Suchiate, los manglares, los esteros son primer lugar de los huevecillos de camarón, es donde ahí se produce el camarón. Sin embargo, se necesita desasolvar y esa zona no se ha desasolvado. Se sufrió con el Stan un grave asolvamiento con Bárbara. Estos grandes huracanes dejaron asolvados más de 3 mil hectáreas que ya no son productivas porque se necesitan desasolvar. La zona de dragado de Puerto Chiapas también es un asunto muy importante que le hacen un llamado los productores agrícolas, el Colegio de Producción Agrícola en Chiapas, en Tapachula, porque ellos son los que exportan. Somos una zona multimodal, pero se ha dejado a un lado. No se está tomando en cuenta la zona económica especial que se estaba proyectando. Por ahí es donde estamos sacando el banano, el plátano, el mango, el café, y necesitamos muchísimo el apoyo porque somos eminentemente agrícolas y es ahí en donde se tiene el acceso al trabajo, paralelo a las inversiones que se están llevando a cabo para el asunto del desarrollo de los más rezagados. En ese sentido, le pregunto, señor presidente, ¿cómo se va a llevar a cabo
el acercamiento. Ellos están buscando por muchos medios en Conagua, pero no han sido escuchados para desatorar esta situación de acceso al agua profunda. Están solicitando que llegue también gente de Relaciones Exteriores, porque tenemos aguas internacionales que compartimos con Guatemala y hay por ahí unas situaciones que se tienen que tratar con Relaciones Exteriores. Ellos solicitan que se reúnan, por favor, los especialistas de Conagua, pero gente que tome decisiones y gente que esté enterada de lo que está pasando. Gente que sea sensible a los productores agrícolas, que sí son quienes nos dan trabajo, que son quienes hacen esa área más productiva. Muchísimas gracias. Muy bien. Mira, tomamos en cuenta tu planteamiento y le voy a pedir a la secretaria de Bienestar, a María Luisa Albores, y también a Marcelo Ebrard, que se pongan de acuerdo contigo y se busque una reunión con agua para recoger estas peticiones, estos planteamientos y atenderlos. Entonces, ahora mismo se ponen de acuerdo para que se platique. Gracias, señor presidente. Muy bien, y gracias por el café. De corazón. Sí. Una más. A ver, adelante, ya te paraste. Vamos a una gira a. Gracias, vamos a una presidente. Gira a a Oaxaca, a la costa de Oaxaca, a Miltepec. También es otra información para quienes nos visitan. Ya no hay aviones ni helicópteros para trasladar a los funcionarios públicos. Ya no hay avión presidencial. Ya todo se tiene que hacer en aviones de línea y por tierra. Ya está en venta el avión presidencial, que iba a costar por el financiamiento 7,000 millones de pesos. Un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Entonces, y se están vendiendo 73 aviones y helicópteros, porque se había llegado al extremo de utilizar los aviones para ir de compras y los helicópteros para ir a jugar golf. Y todo eso ya se termina. Era lo que decía sobre cómo entendemos nosotros lo de austeridad. Este es un ejemplo. Entonces, como tengo que estar puntual en el aeropuerto, porque si no, no llego. Lo van a dejar. Sí. Gracias, presidente. Muy buenos días. Rodolfo Ortiz, de Grupo 7 Comunicación, del Estado de Hidalgo. Traemos una investigación. En el año 2009, en el sexenio de Felipe Calderón, se crean los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Estos centros de atención tienen una matrícula aproximada de 24,000 a 25,000 alumnos. Presidente, ¿usted sabía que la Secretaría de Educación Pública ordenó en estos planteles que se llevara a cabo un recorte masivo de su personal docente? Esto estaría afectando a un aproximado de 24,000 alumnos. En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el presupuesto les dieron el 0.012% de lo que recibía Educación Pública, una miseria. 2019 se recorta todavía la mitad, el 0.0048%. Para el 2020 y con la nueva reforma educativa, estos centros que atienden a jóvenes con discapacidad ya ni siquiera están contemplados. ¿Qué va a suceder con estos centros? ¿Dónde se les atendería a los jóvenes? Esto va a causar revuelo. Son más de 25,000 alumnos en todo el país. Eso en la primera parte. En la segunda parte, en el estado de Hidalgo, y esta es una pregunta muy, pues no personal, pero sí también periodística, señor presidente, se va a seguir apoyando por parte de Movimiento Regeneración Nacional al famoso Grupo Universidad. El 8 de mayo pasado, en el C5I, yo le preguntaba a usted acerca de las cuentas congeladas de la máxima casa de estudios de Hidalgo.
¿qué avance lleva este proceso? Y si van a seguir apoyando de esa misma forma a este grupo que se intrometió en Morena y que hoy en día se han estado dando hasta con el sartén y con los tubos a través de redes sociales en el Congreso local, militantes del partido que están en desacuerdo a que este grupo se haya apoderado tanto de la mitad del Congreso como también en el Congreso Federal. Pero bueno, adelante, presidente, muchas sí, gracias. No, se va a dejar de apoyar ningún programa y si tiene que ver con personas con discapacidad es prioritario. Vamos a pedir información sobre este programa en particular y estoy seguro que la Secretaría de Educación Pública lo va a mantener. Pronto te vamos a informar aquí sobre okay. esta preocupación. Acerca de lo segundo, pues es una denuncia, es una investigación que tiene la Fiscalía General y va la Fiscalía a informar sobre cómo se desenvuelven estas indagatorias. Nosotros somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía, pero también el hecho de que tú lo plantees aquí, que puede ser que no tengamos toda la respuesta a sus planteamientos, pero ya lo están viendo en el país y lo están viendo quienes deben de dar respuesta a estas peticiones, a estas demandas, y también aquí Jesús, que es el director de comunicación social, toma nota, habla con ustedes y les pone en comunicación con los responsables para que tengan una mejor respuesta, una respuesta satisfactoria, completa. Ahora sí, me tengo que ir, gracias. Ya no llego, se apuntan para mañana. ¿Tienen algunas preguntas sobre el tema? ¿Sí? ¿Sí sobre el tema? Bueno, hacemos… Gracias, presidente. Les propongo algo. Un receso, me tengo que ir yo, pero Alicia, que es extraordinaria, de primera como directora de CEPAL, va a contestarle todas las preguntas y le pido pues también a Marcelo, ¿sí?, y a María Luisa, que si se quedan, bueno, a todos, y yo me paso a retirar. Muchas gracias. Mi banquito. No es cierto. Pues ahora sí a la orden, ¿cómo no? Ahí viene mi banquito. Muchas gracias. Y ya soy de la casa, yo también. Ya me traen banquito y todo. Sí, adelante. Muy buenos días, secretaria ejecutiva Alicia Bárcenas Ibarra, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Organismos, organismo dependiente de la ONU. Mi pregunta es si la CEPAL respalda la política social y económica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si es así, ¿por qué lo respalda? Y si tendría algún consejo para esta administración, y si considera usted que los pueblos pobres deben volverse el motor central del desarrollo de los países. Muchas gracias por su pregunta. La CEPAL viene trabajando desde el 2010 en el tema de la igualdad. Nosotros postulamos que llegó la hora de la igualdad y postulamos también que es necesario igualar para crecer y crecer para igualar. Nosotros creemos que el gobierno
de México está poniendo en práctica precisamente este postulado de igualar para crecer. Esto es dotar de mayores recursos, de mayores ingresos a las poblaciones más pobres y con ello estimular el consumo. El consumo es una de las variables más importantes del crecimiento y por lo tanto el ponerse un comercio, un consumo mucho más dinámico, sobre todo de las familias pobres, esto lo hizo en cierta medida alguna parte de la región que combinó incremento del salario mínimo, que es otra de las políticas que se han llevado a cabo por fin en México, después de casi 3 décadas donde el salario mínimo se mantuvo estancado y es el salario mínimo todavía hoy el más bajo de toda América Latina y el Caribe, a pesar de los aumentos que se le hicieron en el presente gobierno. Entonces, desde luego estamos totalmente de acuerdo con la política de incrementar el salario mínimo, de incrementar los ingresos a los pueblos pobres, a los jóvenes, nos parece fundamental rescatar a la juventud, porque si nosotros que estamos analizando el problema de Centroamérica y México, vemos que quiénes son los que están migrando, son los jóvenes entre 18 y 35 años, fundamentalmente hombres que no encuentran oportunidades laborales y cada vez más mujeres. Entonces, ¿dónde está la clave? En la búsqueda de empleo. En el ámbito económico, y creo que obviamente nosotros sacamos nuestras proyecciones recientemente y vimos que el país va a crecer un 1% aproximadamente este año. La verdad es que evaluamos muy positivamente el estímulo fiscal que se anunció por parte de las autoridades hacendarias, por Arturo Herrera, casi 25 mil millones de dólares, que eso es muy importante para poder redireccionar y aumentar la inversión pública en México, que es otro factor muy importante porque la variable de ajuste en las crisis anteriores siempre ha sido la inversión. Y en este caso se está privilegiando también la inversión y la inversión pública creo que es uno de los motores fundamentales del crecimiento. Así es de que si usted me pregunta en la parte social, empleo, en la parte, por supuesto, los 12 programas que ayer nos hizo favor la secretaria María Luisa Albores presentó en la Mesa Nacional, los 12 programas que se están llevando adelante, no solo por la Secretaría de Bienestar, sino también por las otras secretarías, la de Educación, en las becas a Educación Básica, a Educación Superior, en la Educación Media, Jóvenes Construyendo Futuro, el programa de la Secretaría del Trabajo, Sembrando Vida, que para nosotros ese programa es un programa en el cual pensamos que es fundamental proteger los recursos naturales o los bosques originarios, ¿verdad? Que ojalá y no haya una deforestación de bosques originarios, sino que en todo caso se potencie la conservación de las selvas que todavía están en pie en México, que son muchas, y que se le dé prioridad. La colega de Chiapas habló de las cabezas de cuenca. Yo creo que es muy importante definitivamente proteger a las cuencas en su parte más alta, la cuenca de Uluzú Macinta, esa es la zona que quizás debemos cautelar porque aguas abajo va a ser muy, muy importante. Así es de que por todas esas algunas cosas que CEPAL ha estado analizando y que desde luego apoyamos. Perdón por mi insistencia, la pregunta fue si CEPAL respalda la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, y disculpe, no me presenté, soy Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Y finalmente, secretaria, si tendrá usted una radiografía de la situación socioeconómica de los 8 estados del sur sureste del país. Gracias. Sí, señor, cómo no. Ayer tuvimos la ocasión, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, de estar presentes en la reunión en el CONAGO, en la Comisión Nacional de Gobernadores, en donde hicimos precisamente una radiografía de los 8 estados del sureste, dónde están en materia de desempleo, de crecimiento, de tributación, de programas sociales, porque justamente lo que se pretende es crear un espacio económico común entre los 8 estados del sureste de México, sur-sureste de México, con los 3 países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, ayer sí, y con todo gusto lo podemos compartir con usted, tenemos una radiografía demográfica, económica y social de estos 8 estados. Además,
cada uno de los gobernadores nos indicó cuáles son los proyectos prioritarios para cada uno de ellos que pueden sumarse con gran potencia, digamos, a esta creación de un espacio común económico, comercial y de integración, porque esa es la idea, de ver si podemos generar un espacio de desarrollo sostenible entre estos 8 estados y los 3 países, facilitando el comercio, potenciando inversiones y sobre todo los programas sociales. Por esto, este programa de Sembrando Vida, por ejemplo, es un programa que ya se está llevando a cabo en El Salvador y en Honduras, posiblemente pronto en Guatemala. Entonces, la idea es que sea un corredor, o sea, en esta región existía un corredor mesoamericano, bueno, potenciar ese corredor. Pero ahí, por ejemplo, hay una idea muy interesante que se está viendo con el secretario de Agricultura para ver cómo se apoya a los cafeticultores. Los cafeticultores de México y de Centroamérica están perdiendo mucho porque el precio del café, bueno, aquí está la colega, ¿no? Está cayendo, cae 30% al año mientras la producción crece. Y no estamos solucionando el problema de los productores, de los pequeños productores del café, a los que no les llega ni siquiera el 10% de la cadena de valor. Entonces, este programa lo que pretende es hablar con la parte más alta de la cadena de valor del café, Illy, Starbucks, estas grandes empresas, para ver cómo puede realmente lograrse una mayor derrama y una mayor participación de los pequeños productores de café y que la producción de café pueda integrarse a la selva, al uso de las selvas tradicional. Eso lo hacían los mayas. Los mayas usaban las selvas para producir cacao, por ejemplo. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo con el café? Son algunos ejemplos, digo, me encantaría, pero sí, tenemos esa radiografía y sí apoyamos los programas sociales del gobierno de López Obrador. Muchas gracias.